Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un antiguo paraíso virreinal que hoy está en ruinas y a punto de desaparecer. Me refiero al Pensil mexicano. En el siglo XVII, la burguesía de la capital novohispana comenzó a cambiar el aspecto medieval de sus casas fortaleza de un piso por residencias de estilo renacentista, plateresco o mudéjar de dos niveles. A fines de dicho siglo y comienzos del XVIII, llegó a la Nueva España la moda de construir casas de campo a las afueras de la ciudad, para veraneo o descanso, y dotarlas de grandes jardines, en los cuales los dueños recibían y convivían con sus invitados como se hacía en Europa. Por los rumbos del antiguo Tlacopan, hoy Tacuba, se construyeron varias de dichas casonas, cuyas características principales eran sus amplios patios y corredores, delimitados por grandes piezas de un solo nivel, contando en algunos casos con un mirador. Contaban, además, con un espacio en cuadro u ochavado a manera de glorieta, decorado con fuentes, bancas de piedra y estatuas, rodeando toda la propiedad pequeñas bardas de ladrillo según las descripciones de don Manuel Romero de Terreros. Una de dichas casonas fue el llamado Pensil mexicano. En castellano antiguo, la palabra pensil quiere decir jardín. Dicha residencia veraniega fue construida en el siglo XVIII en el barrio de la Magdalena del pueblo de Tacuba, muy cerca del río San Joaquín. Contaba con extensos jardines, así como con su propia capilla. Su dueño original fue don Manuel Marco de Ibarra, bachiller de Filosofía y Cánones en la Real y Pontificia Universidad de México. En el verano de 1786, el virrey don Bernardo de Gálvez y su esposa pasaron unos días en dicha casona veraniega. Ya en el siglo XIX, una de sus visitantes distinguidas fue doña Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, quien estrenó ahí el vals conocido como Las Flores del Pensil. En 1932, el Pensil mexicano fue declarado como monumento histórico, por ser el único ejemplar que se conserva de las antiguas huertas de recreo situadas a las afueras de la ciudad. Desafortunadamente, para 1946 se encontraba ya en ruinas, pero conservaba aún sus hermosas fuentes y bancas de piedra decoradas por grandes relieves de conchas marinas y ornamentos vegetales. Con la urbanización de la zona, el Pensil mexicano le dio nombre a la colonia en la que hoy se encuentra, la colonia Pensil, en la calle del lago Chiem número 80. Hoy conserva solamente 3.000 metros cuadrados de su extensa superficie original. Su barda está aún en pie, al igual que su portada barroca y las torres campanario de su capilla. Hoy, los grafitis invaden su barda y su gran portada barroca, por lo que los vecinos han creado un comité para el rescate y la restauración del lugar, buscando convertirlo en el centro cultural El Pensil Mexicano y rescatar así el único jardín virreinal de descanso que queda en la Ciudad de México. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluyo.com, Carlos Cortés.